thank hey. you Sur. Muchas gracias por estar en la Gaceta. Muchas gracias por estar en este ciclo nuevo del diario. Nuevo porque trabajamos ahora con, con la imagen y no tanto con el papel como veníamos acostumbrados. Y esperamos que este ciclo sirva para que los, los lectores, los ciudadanos, los que van a tener que votar muy pronto, eh, puedan ver otra cara. De los candidatos. Nuestra ilusión es que poder mostrar a través de estas charlas o de estas conversaciones, donde no va a ser usted el único, eh, puedan ver algo que está detrás de, de las grandes imágenes que por ahí se lo sorprenden en la calle al, a, a cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias por, por haber venido. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la, por la invitación. Y soy consciente que estoy en una institución centenaria de muchísimo prestigio y muchísimo respeto en tucumán y, y bueno usted también es un hombre a quien a quien respeto por la tarea y la labor que lleva a cabo yo diría diariamente de informar a los a los tucumanos no ese es el rol así que muchísimas así gracias por invitarme y muchísimas gracias por esta deferencia de abrirme su casa para que esté hoy acá. gracias a usted. Eh, doctor, larguemos, empecemos un poco a, a que se lo conozca. ¿Para qué quiere ser gobernador? Bueno, quiero ser gobernador porque me vengo formando para esto. Digo. Yo le pregunto, ¿Para qué no? Qué? Para qué, en realidad, me vengo formando para esto y el objetivo que uno tiene es cambiarle la vida a la gente para bien, digamos. Eso es lo que uno, lo que uno quiere, eso es lo que uno lo motiva. Y esos son los deseos más íntimos que uno tiene. uno tiene. ¿Qué es cambiarle la vida a la gente? Cambiarle la vida es mejorarle las condiciones en las que viven. Aquellos en los cuales están en situaciones vulnerables, poderle mejorar su estándar de vida, quizás con una pieza, con un baño, poder modificarle el hábitat en donde viven a través de la urbanización, a través de un cordón cuneta, a través del agua potable, llevarle la cloaca, llevarle el. El, el todo lo que tiene que ver con lo que es la, la urbanización a muchos otros representa darle un trabajo generar la posibilidad de, de un trabajo digno un trabajo como corresponde en Tucumán y a otros sectores que ya tienen trabajo que ya tienen agua que ya tienen cloaca que ya tienen una vivienda digna y que quieren un estándar apostar a todo lo que tiene que ver con la cultura todo lo que tiene que ver bueno en fin digamos yo creo que a todos los tucumanos independientemente eh, en su rol uno lo que busca es eh, poder ofrecer desde el gobierno herramientas para cambiar y mejorar 12 de la vida años donde ¿no? algunas estas cosas este, se han hecho se han podido hacer se han hecho y es verdad y se ha hecho mucho pero yo recorro todos los días la provincia y cuando uno compara la provincia del año 2003 en el cual yo fui ministro de salud y uno compara hoy, uno dice es verdad estamos mejor. Ahora no estamos bien, este Federico y eso también tenemos que ser conscientes y hay que ser realistas. Se han construido bases sólidas, es verdad, pero hay gente que todavía no tiene agua potable, hay gente que todavía no tiene cloaca. Hay gente que todavía vive en situación muy precaria, muy muy precaria con letrina. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Digo, a partir de todo lo que se ha construido estos cimientos sólidos, tenemos dos cosas. Primero que cuidar todo esto, y a partir de cuidar y consolidar todo esto, bueno, seguir avanzando por todo lo que falta. ¿no? Recién cuando estábamos en la previa de, de que estábamos acomodándonos, usted decía. se definía como el negrito tucumano, más o menos, ¿no? <laughs> ¿Y alguna vez soñó esto? ¿Alguna vez soñó no, que no, estaba en, no, este, nunca, en esta instancia? No, nunca sueña, uno. Yo, ¿Nunca sueña que, uno. yo creo que las cosas se van dando, digamos, y uno tiene aspiraciones y tiene 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 aspiraciones lógicas que son las cuestiones para las cuales uno va estudiando, se va formando y está y está trabajando, ¿no? Y yo creo que en esto si usted me pregunta a mí, hice la primaria, el prejardín, hice la primaria, hice la, la secundaria, después tuve una experiencia a nivel nacional muy enriquecedora. Entonces hoy siento, me siento capacitado y me siento con la formación, con el temple, con la experiencia y también con la utopía. Con la utopía de poder hacer cosas para que la gente esté mejor. Ese es el sueño y la esperanza que hoy me mueve. ¿A quién digamos. le debe algo en su familia? para haber llegado hasta acá. Bueno, a toda, toda la familia, digamos, a todo. Ustedes saben que, bueno, mi padre falleció cuando yo era joven, yo vivía con mi mamá, con mi abuela y, y, y mi hermana, me costó mucho estudiar, y yo toda mi carrera ¿Qué universitaria, que costó mucho estudiar? y porque toda mi carrera universitaria yo tuve que trabajar, tuve que trabajar para poder estudiar. Eh, por eso digo que me costó, digamos. Trabajaba en distintos lugares, en un bar, en diferentes lugares. Este, fui trabajando hasta que felizmente pude, pude terminar y me recibí relativamente joven. Me recibí relativamente a los 21, 22 años como médico y bueno, por eso digo que me costó, me costó mucho y mucho es decir, esfuerzo su y mucho era en su vida. Mi abuela, sí, chisleano. una mujer que, que yo adoraba, que quería, que quería mucho era con la que siempre tenía una relación muy de, de, de afecto, digamos, ¿no? Este, y bueno, fue un gran sostén también en todo lo que tiene que ver con lo que es el, el tesón y el ahínco por estas ganas de, de superarse, ¿no? Y estas ganas de poder eh, terminar. Y bueno, pero en realidad hay mucha gente que me ayudó y mucha gente que que me permitió poder estudiar, poder recibirme y luego para poder seguir estudiando en Buenos Aires también hay mucha gente que yo siempre estoy muy agradecido que me ayudaron. Estaba pensando en la familia Jedlin, que de alguna manera... Bueno, yo ha estudié, de, estudié toda mi ellos. carrera en la casa de Iche Jedlin y bueno, de, de Aida, de su mamá, yo, desde la mañana hasta la noche, estaba, pero no solo yo, era una vuelta a la vida, usted ha abierto, eh, ellos le han abierto un camino a usted y de alguna manera ahora... Los, no, no, no es chicos. que me abrieron nada, no, digamos, no. ustedes saben no, que ellos, fue. en realidad son, es mi familia, uh -huh. digamos, es, la verdad es esta, digamos, yo me crié ahí, estudié con ellos, cuando me fui a Buenos Aires seguí viviendo con ellos o, o con amigos de ellos, en realidad, digamos, esto es como yo lo vivo y como, bueno, como yo lo siento, digamos, así que... No es que yo le abrí ni que ellos me abrieron. Somos parte de esto, digamos. Vamos un poquito a la política. Hay. Hay candidatos empresarios ahora. Hay Macri, es un empresario. Scioli, de alguna manera, viene del ámbito empresario. José Alperovich es un candidato que viene del ámbito empresario. Usted, de alguna manera, también tiene ahora un vínculo empresario. Este, ¿Por qué la política ha llegado ahí? ¿Por qué la política está eligiendo ahora? ¿Por qué los ciudadanos están eligiendo empresarios? Y me da la sensación, como interpretación ya mía, de que, de que eso implica alejarse un poco de, de, de esas necesidades que describíamos al principio. No, yo no, no creo que, no comparto eso. Uh -huh. Yo creo que todos los días cuando uno sale y camina a los barrios, uno de los grandes reclamos que uno recibe es trabajo. Queremos más trabajo, ¿no? nos están pidiendo en muchos lugares. ¿Y el trabajo de qué manera se logra? Se logra a través de la fase productiva, y se logra a través de la inversión, y se logra a través de que los empresarios tengan rentabilidad y que puedan generar riqueza para seguir invirtiendo. No, no hay una cuestión mágica. Acá esto es de generar circuitos virtuosos que lleven en realidad al desarrollo y a la potenciación. ...digamos, de todos como, como sociedad, digamos en este, en este sentido, si ustedes me preguntan a mí... ...yo soy pro-empresario, pro-empresario en el sentido de que necesitamos realmente de la inversión privada. ¿Usted es médico, empresario, político? Yo soy médico, tengo una actividad empresaria de hace muchos años... ...que es una actividad privada y un tema familiar de hace muchos años... ...pero también entendí que la manera de generar riqueza es generando articulaciones que tienen que ver... Con este nuevo rol que hay, no, no en Tucumán, en el mundo funciona lo que es la articulación público-privada. Y ahí el gobierno en realidad tiene que generar las herramientas necesarias y tiene que ser un facilitador para que se radiquen y se generen las inversiones necesarias para apostar a generar más trabajo. Este es el gran desafío que tenemos. El ciudadano común, y nosotros los periodistas que somos malos bichos a veces, eh, sentimos que. Que a veces la política es un facilitador de, de posiciones de ciudadanos que no ha, nunca hubieran soñado, eh, 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 digamos, mejorar su situación. Y eso es una mirada crítica de parte del, de, del ciudadano común. ¿Lo ve así? No, yo creo que. No tengo eh, ninguna mirada en común. No, yo creo que en realidad, y lo digo por una experiencia personal, digamos. A mí nunca se me subió ningún cargo a la cabeza. Y yo ocupé diferentes cargos y diferentes eh, lugares, digamos. Y yo me siento cómodo hablando con los empresarios de igual a igual. Y me siento cómodo convocándolo a todos los científicos del CONICET, al cual les puedo de hablar de igual a igual. Y también me siento cómodo visitando un barrio con algún abuelo o en alguna abuela en el cual yo sé que le puedo aportar mucho. Porque. En realidad el afecto, el cariño con que muchas veces no, nos reciben, bueno, eso genera un compromiso que va más allá de lo que tiene que ver eh, con lo que es la política en sí. Y es un compromiso que genera un compromiso ya del alma, como hombre, que uno se compromete a querer modificar, a querer cambiarle la realidad de vida. No importa los años que, 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 que tenga, lo importante es hacerlo. Los periodistas queremos saber, por ejemplo, cuánto gana un legislador y es y es como que está vedado que nunca hay una una, una claridad de, de, de lo que eso de, de cuánto es eso y eso siento que genera distancias que genera diferencias que genera situaciones incómodas para el ciudadano común y para nosotros también que por ahí es una verdad que, que no sé por qué se esconde sí. digamos todos los funcionarios públicos hoy tienen una remuneración, que es la remuneración que perciben, y eso se puede tener acceso eh, fácilmente, digamos, cuánto gana el gobernador, cuánto gana un ministro, cuánto gana un legislador, cuáles son los, los sueldos que puede tener un intendente, un concejal. Eso es fácilmente y, y se puede acceder sin ningún Usted tipo sabe de inconveniente. ¿Cómo? Usted sabe bueno, hay diferentes variables, digamos, y diferentes escalas y diferentes... No sé de quién quiere saber puntualmente, no, no, pero no, no. del que usted quiera <laughs> saber yo le puedo acercar, digamos, no, no hay, hay muchos mitos con esto que se van generando y mitos y mitos y situaciones, digamos, que a veces llevan a tener lo que usted menciona, eh, poca, poca claridad. Pero yo me acuerdo cuando estaba en el gobierno nacional decían cuánto gana la presidenta, tanto, cuánto gana el ministro, tanto, cuánto gana el secretario, tanto, bueno. Estas son las remuneraciones que uno percibe por su desempeño, digamos, al frente de determinadas áreas de gobierno. ¿no? Dicen que usted es el ministro o ha sido el ministro que más se ha enriquecido en la gestión de... Sí, yo en realidad de, lo de, que hice fue siempre, a lo largo de toda mi vida, fue siempre decir la verdad y mostrar cuál era la, la realidad, digamos. Y yo siempre presenté mis declaraciones juradas en tiempo y forma, siempre no tengo, nunca tuve ninguna observación de nadie, nunca tuve ninguna observación de la denuncia, ningún la denuncia judicial, digamos. Nunca tuve ninguna observación de ningún organismo de Contralor. Jamás tuve ninguna. Acá en la provincia, a nivel nacional, manejé fondos a nivel internacional, pero estoy hablando de miles de miles de millones. Nunca tuve ninguna observación. Cuando presenté todas mis declaraciones juradas a nivel nacional, bueno, me preguntaron esto. Bueno, yo fui a la justicia porque se hizo una denuncia, que se investigó, se estuvieron seis años investigando. Y es bueno que sea así, porque esto nos da una tranquilidad de conciencia a todo. Y yo me presenté espontáneamente. Y siempre las denuncias que me hicieron, ¿sabe de qué fue? De lo que yo presenté. No es que dijeron Mansur tiene una cuenta en otro lugar, Mansur le descubrimos esto o Mansur tal cosa. Yo presenté el patrimonio de toda mi familia, que es lo que corresponde hacerlo. Y lo hice público. No solo lo hice público, sino que está puesto en Internet. Y año a año fui ratificando y fui mencionando la evolución patrimonial que tenía toda mi familia en los emprendimientos privados que tenemos. Y es bueno porque todos los funcionarios públicos lo tenemos que, que hacer. Se hicieron denuncias sobre lo que yo había presentado y es bueno que sea así. Bueno, y la justicia investigó a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Investigó en el exterior. Estuvo seis años investigando a lo largo y a lo ancho de toda la, la provincia. Buscaron inclusive que hagan... Una cosa muy interesante, porque no se conformaron con lo que eran los informes de la FIP, los informes de la Oficina Anticorrupción, todo lo que tenían que ver con los informes de las auditorías contables, sino que pidieron una auditoría al cuerpo eh, contable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la última instancia que, que hay. Y bueno, y ahí mi señora le llevó todos los, los papeles que teníamos, digamos. Le llevó todos los papeles. Estuvimos un año dándole recibo, aportando toda la documentación. Pobre mi señora, porque tenía que viajar. Cada 10 días, 15 días, pedían algo y le llevábamos, y le llevábamos. Y, le... y después de un año que investigaron todo, los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación decían que bueno, que estaba todo bien. Que no habían encontrado ninguna anomalía. Vine acá, presentamos, el juez, Hizo, dictó el sobreseimiento. El fiscal no estaba conforme, fue a la, a la otra instancia. Y después, en la otra instancia, todos los jueces de la otra instancia, por unanimidad, confirmaron el sobreseimiento. Entonces, hay mucho mito sobre esto. Y se dicen muchas cosas y se dicen situaciones que son erróneas y son falsas, digamos, que no tienen nada que ver. Por ejemplo, hace poco salió que yo tenía 20 propiedades que figuraban con valor cero. Esto porque no tienen idea y nadie sabe lo que es, porque hubo una situación de una migración de un sistema a otro sistema para presentar la declaración jurada. Entonces, si uno vende la propiedad para hacer otra cosa, aparece valor cero. Pero ¿sabes qué pasa? Entonces, cuando uno dice toda la verdad y comprueba toda la verdad, y los máximos organismos dicen que está todo bien. Bueno, yo creo que es hora de que digan sí, está todo bien. ¿Sabe lo que pasa? Hay veces que, que nuestra sociedad, y que en eso contribuyen, creo mucho ustedes y nosotros, los periodistas y, la, y, y, y los políticos, a llevarnos a situaciones de muchísima tensión, a llevarnos a situaciones de descreimiento. Yo siento a veces que la presidenta todos los días habla mal de la prensa. Puede tener razón o no, pero está poniendo bajo sospecha a la prensa. Y tal vez a ustedes les pasa lo mismo, porque no hay un sinceramiento, no hay, no hay un verdadero sinceramiento. Entonces nos estamos peleando, nos estamos, estamos en tensión y hay una sociedad en tensión. ¿Por qué? ¿Qué ¿Usted me escuchó alguna vez hablar mal de la prensa a mí? Nunca. No lo escucho siempre, ¿no? Pero nunca, no... nunca. Si hay alguien aquí... Pero salimos a la prensa. O sea, digo, está bien, no, pero usted parece? menciona a la prensa y yo le, está usted bien. me escuchó mencionar algo a mí de la prensa. No, no, no lo he escuchado. No lo he escuchado. Nunca. La porque es lo, no es pero, mi estilo. A mí no, lo me que me quieran preguntar, yo siempre cuando estoy... Cuando usted estaba hablando de la situación, pensaba en la justicia, ¿no? está bien, Pero yo estoy a disposición. No creemos en la justicia y entramos en, 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 en una distorsión yo soy de las instituciones. Yo soy respetuoso de la justicia. Y esto en cada declaración que me preguntan, yo lo que digo... La justicia es un poder del Estado... Y hay que respetarlo como tal. Lo que diga la justicia está bien, porque es la justicia. Los medios de prensa tienen un rol dentro de la sociedad que es informar a la, a la sociedad. Por eso yo digo, usted me pregunta, a veces lo critican. Puede ser que haya gente que lo critique, pero no es mi caso. Yo nunca critiqué a ningún periodista y nunca critiqué a ningún medio de prensa. Uno puede o no puede estar de acuerdo con lo que dicen. Está bien, pero es su opinión contra lo que uno cree. de en la medida que me pregunte, yo siempre he estado a disposición de todo lo que me pregunten, lo que quieran. Que me vez, digan lo que quieran. ¿Alguna vez ha mentido usted a pensar? No, no es mi estilo, digamos. Pero el político es como que miente alguna cosas. No, cosa no, así. pero no es mi estilo andar mintiendo y decir: mire, si yo mostré todo mi patrimonio, el patrimonio de mi familia, ¿por qué? Si yo no tengo nada que ocultar. Yo lo tengo todo para mostrar si está claro, es, es legítimo, lo hice con esfuerzo, es el patrimonio de toda mi familia, ¿por qué lo tengo que ocultar o tengo que mentir o tengo que decir que no gané? Cuando en realidad gané y pagué los impuestos por ganar. Y así como yo hay muchísima gente en la Argentina que paga sus impuestos de su actividad privada. Ahora, yo creo dos cosas. Lo primero, hay que ser respetuoso de la justicia. Y hay que acatar lo que la justicia eh, dice. Y segundo está la transparencia de los funcionarios públicos en decir esto y en mostrar la verdad, digamos, de las cosas. ¿Está de acuerdo con el sistema de elección de jueces que tiene la provincia? Siempre es perfectible y siempre se puede mejorar. Esto es lo que hoy tenemos, digamos. Ahora, si hay una sugerencia que sea para, el, para mejor y que sea para el bien de toda la sociedad, bueno, bienvenido sea. A ver, Federico, si hay algo que uno no tiene que hacer es caprichoso y tampoco tiene que enfrascarse en que la verdad de uno es la verdad suprema. Y esto no es así. Digo yo, uno siempre tiene que estar abierto al diálogo, abierto a, a propuestas superadoras. Yo sé lo que hay que hacer en la provincia y yo tengo mi plan y yo tengo una planificación y muchas de las cosas que yo voy a empezar a hacer, yo sé que van a exceder lo que es un periodo de gestión. Porque las políticas públicas exceden lo que tienen que ver con los periodos políticamente reconocidos de cuatro años. En políticas públicas son procesos a mediano y largo plazo. Esto es lo que tenemos que pensar, el mediano y el largo plazo. Ahora, yo le decía, yo tengo un plan, yo sé lo que voy a hacer, yo sé a dónde voy, yo sé cuál es mi direccionalidad. Ahora, el plan que tengo yo no es un plan que está escrito en piedra. Es para cambiar, es para modificar, el mundo va avanzando, el mundo va cambiando, hay diferentes realidades. Entonces uno también se tiene que ir adaptando a las nuevas circunstancias y a la evolución de la, de la sociedad. Hay una cosa que dicen las encuestas, las encuestas que ustedes mismos manejan, que es un problema central en la sociedad, que es la inseguridad. Pero me parece que hay otro que no figura tanto en las primeras escalas y que es la muerte. La muerte que anda dando vuelta en la costanera, la muerte que anda dando vuelta de la mano de la droga. ¿Qué va a hacer usted con eso en el supuesto caso de que se ha electo? Hay que seguir eh, trabajando, no intensificando. No me seguir porque se mueren todos los días, gente. Sí, y se están haciendo cosas. Y hay que intensificar, por eso digo seguir. Pero, por eso digo seguir, porque todos los procesos en políticas públicas son procesos y los procesos llevan su tiempo eh, de implementación. Si usted me dice en materia de seguridad, nosotros sabemos que pero estamos usted, en deuda. En de usted empezó por seguridad no, le y le después le pasamos señale, a Le señalé una que digamos. me preocupaba porque está en primer término, pero me duele, me duele el tema de la deuda. A droga, todos yo, nos digo, duele. Seguro. A todos nos duele seguro. y es un mal endémico, que es un mal si usted me pregunta a mí, que hay que erradicarlo y hay que hacerlo ahora. ¿Lo tiene en agenda? Lo está en agenda y está al tope de la agenda hoy. Está en la agenda y está al tope de la agenda. Por eso es que se, yo le decía que se están haciendo cosas. Ahora habrá que darle un nuevo impulso, habrá que generar nuevas acciones, habrá que generar una articulación mucho más fuerte y mucho más eficiente con lo que son las fuerzas federales radicadas o radicar más fuerzas federales en la provincia para en conjunto trabajar. Hay muchas iniciativas, muchas propuestas, y hoy se están llevando a cabo, que habrá que reforzar, que habrá que implementar, que habrá que que hacer un esfuerzo aún mayor, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, como también estoy de acuerdo que digamos todos aquellos que, que trafican con la muerte, que las penas sean penas mucho más, más duras y penas mucho más, más severas, digamos, para todos los traficantes, estos que le venden droga a las criaturas, a los jóvenes, digamos, bueno, ahí tiene que actuar todo el peso de la ley, si hacen falta herramientas más duras, habrá que buscar, sobre todo para esta gente, digamos, que son los que trafican la muerte, ¿no? los traficantes de las drogas. Eso yo estoy convencido que hay que hacerlo, Federico. Alguna vez, eh, leyendo un poema de Fasolo, me imaginé, eh, eh, leyendo el poema que se llamaba El hombre que yo inventé, me imaginé que Alperovich había elegido en usted eh, a una persona... Eh, a un político que era su sucesor y como que era un armado de José Alperovich. ¿Usted se siente algo como un apéndice o algo que se ha desprendido de la política de Alperovich? <laughs> no. En realidad yo con José tengo una relación de mucho afecto y, y de mucha confianza. Y es un hombre que hay que reconocerle, que es un hombre eh, con una gran capacidad de trabajo. Y también un hombre extremadamente inteligente, digamos, ¿no? Este, y bueno, yo he sido un colaborador de él durante. No fue el hombre que él inventó. Durante mucho, mucho tiempo. Bueno, no, no, no sé, digamos, eso es para que lo, lo estudien gente que no soy yo, digamos. Este, así que en ese sentido, no. Cuando usted está pensando en el gabinete que viene, sí. ¿conversa con Alterovich? No, no, no tiene nada que ver eso. Primero hay que ganar las elecciones, digamos. Bueno, hay que estar preparado. Por eso hay que ganar las elecciones. Y después de ganar la, las elecciones, uno sabe cuál es su plan, sabe qué es lo que quiere hacer. Y en función de esto tiene dos meses para buscar las personas idóneas para cada área en base a lo que uno quiere llevar adelante. No tiene nombre todavía. No, todavía no, pero yo se lo voy a adelantar después. <laughs> Doctor, ¿a qué le tiene miedo? Solo a Dios. Solo a Dios le tengo miedo, al resto no le tengo miedo a nada, digamos, ¿no? Y a estar bien y dormir tranquilo, tener la conciencia... ¿Duermes tranquilo? Sí, duermo y duermo tranquilo. Duermo poco, siempre fue mi estilo, pero me acuesto y duermo. Y tengo la conciencia tranquila. Siempre a veces hay gente que hace cosas feas y hace... Pero no no es mi estilo ese, digamos. Yo siempre trato de, de buscar lo mejor para, la, para el resto y... Mire, yo no soy, yo nunca denuncié a nadie. Nunca, no soy de las personas, no soy de las personas que critican. Y si uno ve una falla en el otro, bueno, trata de ver, de ayudarle a enmendarla o uno lo separa y le dice, mira, me parece que vos estás haciendo esto, este otro, pero no es mi estilo. Yo tengo muchas cosas y siempre he tenido mucho trabajo, gracias a Dios, para, para llevar adelante y siempre cosas para el bien de todos. Hay otro candidato que marcha en las encuestas cerquita o no sé si cerquita, bueno no sé, usted tendrá su número este que, que es José Cano. Y yo pienso que Cano y usted están unidos, primero en el futuro. Y segundo en dos palabras, la palabra cambio y la palabra bicentenario. Los dos la usan mucho. ¿Por qué? Bueno. Yo lo que creo es que Tucumán tiene una oportunidad única e histórica por el tema del bicentenario, digamos, y ahí yo me puse al frente de todo lo que tiene que ver con este festejo, celebración y este relanzamiento, porque no, no es solo el festejo y la celebración de los 200 años, en realidad yo lo estoy pensando como un relanzamiento de todas las potencialidades que tiene Tucumán, digamos. en base a esto usar en el buen sentido de la palabra el bicentenario de la Argentina, esto de que nosotros pusimos la casa en Tucumán para que se declare. Dice el gobierno nacional es que no ponen dudas a veces. No, no hay los... ninguna duda. Acá no hay ninguna duda. La independencia, la, ¿no? la independencia se declaró en Tucumán y eso es claro, digamos. De que hubo proceso para llegar a la declaración de esta independencia tampoco hay duda. Ahora, como fecha histórica, la independencia es de Tucumán. Digamos. Y El 9 de julio es nuestro y eso no, no, hay, no hay discusión. Pero tampoco celebrar por celebrar, ni tampoco tener actividades por tener actividades. Yo lo que quiero es usar en el buen sentido de la palabra el bicentenario para relanzar a, a Tucumán y mostrar también de lo que somos capaces los tucumanos. Acá se dictó, y la Argentina es lo que es gracias a Tucumán hace casi 200 años. Vengo recién de estar en una institución que tiene 106 años, la estación experimental agroindustrial obispo. Obispo Colón. Tenemos 11 institutos del CONICET acá en Tucumán, una cosa inédita. Tenemos estación experimental del INTA, tenemos del INTI, tenemos, tenemos cuatro universidades tenemos una sociedad tenemos... divorciada también. Los divorcios no son buenos, Federico. No son buenos. Y acá yo lo que creo es que en realidad en la etapa que se viene, si usted me pregunta a mí una palabra, usted me dice divorcio y yo le digo la palabra sumar yo creo que nosotros tenemos que empezar a sumar sumar todas las potencialidades que hay individualmente hay muchos tucumanos brillantes, y hay mucha gente acá brillante, y con una gran capacidad hace 10 años no existía el arándano y hoy exportamos al mundo arándano al mundo y en 10 años, yo el otro día me reuní con todos los actores de esta de esta cámara y le dije bien, ¿qué piensan hacer en los próximos 10 años? bueno, este a ver el tema del limón y así podría mencionar la metal mecánica que hay en Tucumán. Y así podríamos mencionar. Entonces, cuando yo le digo sumar, es porque hay que sentarse en una mesa y la gente del CONICET, nuestros investigadores, nuestros científicos, en realidad tienen que volcar todas sus iniciativas y todas sus investigaciones en función, desde mi punto de vista, de agregar valor a la producción tucumana. Porque hay gente que yo estoy viendo ahora que investigan cosas que no tienen nada que ver. Con lo que es Tucumán y es la región. Esto habla de una planificación y a eso es donde nosotros tenemos que, que ir. En cuanto a cambiar es relativo, digamos en esto. Yo lo que digo es cuidar. A ver, hemos hecho escuela, pero las escuelas hay que mantenerla con la maestra, con los docentes, con toda la gente que corresponde. Pero qué es lo que hacen falta las escuelas son edificios con las maestras. Acá el gran desafío que se nos viene a nosotros, que eso lo estamos trabajando con la ministra, es la formación y la capacitación de los docentes y fundamentalmente lo que tiene que ver con lo que es la terminalidad educativa. No noto crítico con la gestión anterior. Al contrario, digamos, si lo que estamos buscando es potenciar, las escuelas están y la gran inversión se ha hecho. Ahora viene otra etapa, que es una propuesta superadora. Eso es lo que estamos apostando. Las escuelas viene... están, pero los chicos tienen que terminar la primaria, tienen que terminar la secundaria, todos. Y ojalá que después puedan seguir estudiando. Este es el gran desafío que tenemos. Los hospitales están, hemos mejorado, las maternidades están, hemos mejorado, pero hay listas de espera todavía para determinadas operaciones. Bueno, hay que ver cómo agilizamos los procesos de turno, algunas especialidades críticas, y así le podría mencionar un montón de áreas. Pero también hay que decir que en Inglaterra hoy, para operar una vesícula hay tres años de espera. Estamos hablando de Inglaterra. América del Norte tiene con 50 Daniel millones. Fernández con la pobreza. América del Norte tiene 50 millones hoy de ciudadanos americanos que no tienen acceso a una educación de calidad. Podría hablarle todo el día... No, no me hable todo el día. De cuestiones que tienen que ver con propuestas que no es anular lo que se ha hecho, al contrario, a partir de todo lo que se ha hecho, a cuidar de todo esto, ir por lo que falta. Volvamos al divorcio. Si mañana gana o si mañana pierde, ¿va a seguir estando en la actividad? Si pierde, ¿va a seguir estando en la actividad política y va a seguir acti... actuando en función de ayudar a lo que está funcionando en Tucumán? Pero siempre. ¿Y si gana? Puedo imaginarme un abrazo o una mesa en la que esté sumado mucha de la gente que está hoy en la oposición como candidato. Pero por supuesto, si nosotros necesitamos de todo. No me está mintiendo. Pero nosotros necesitamos de todo. Si sí, esto es, a ver, yo voy a ganar. Y esto va a ser así, Federico. Por eso, y yo lo digo con mucha humildad y con mucha prudencia sí, y con mucha eh, serenidad. Y le digo esto porque la gente no salta al vacío, Federico. La gente no va a lo improvisado. La gente no, 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 no quiere a alguien que le... A ver, la gente está buscando a alguien con experiencia, que muestre gestión, que sepa de lo que está hablando, alguien que haya estado en lugares ejecutivos, alguien que haya podido mostrar cosas que ha hecho. La gente no va a lo desconocido, la gente no salta al vacío. Federico, ahora yo gobernador, yo necesito de todos los tucumanos. Inclusive necesito de los que critican, porque esto es bueno y es saludable. Para poder demostrar o no que la crítica es fundada o no. Cuando hablas con sus hijos, cuando tiene la relación con sus hijos, ¿qué aprende de ellos? Mucho. A ver. Y aprendo mucho, digamos, porque las criaturas muchas veces, yo vivo en Tucumán y los chicos van a la escuela y tienen sus compañeritos, en fin. Y muchas veces, digamos, bueno, los chicos escuchan cosas de, de su papá. Y bueno, hay que decirlo, chicos, que se queden tranquilos, que su papá nunca hizo nada que no corresponde y nunca va a hacer nada que no corresponde. Pero esto lleva a hablar todos los días con los chicos. Y esto lleva también a decir que bueno que su papá tiene un trabajo hoy, que lo que busca es hacer determinadas cosas, que bueno que en el oficio este muchas veces, bueno, hay gente que dice cosas que no corresponde y otros Pero repiten se sigue estas cosas el papá. Que no Yo digo, ¿Qué aprende de ellos. Una cosa mucho, que le queda de... mucho la ternura, la inocencia, la, 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 la sencillez con la cual dicen este, muchas cosas, digamos, uno todos los días aprende de las criaturas, digamos. ¿A quién admira? Bueno, admiro a mucha gente, pero fundamentalmente yo admiraba a un hombre que era, falleció, un primo mío que era un sacerdote, eh, que yo lo quería como un hermano mío, que vivió acá en Tucumán, y bueno, un hombre joven que, que falleció, a él yo lo admiraba mucho, un hombre brillante. Un hombre con una vocación de servicio fuera de lo, de lo común, digamos, y un hombre con una espiritualidad única. A él sí yo lo admiraba. Si es gobernador, ¿cuál es su primer decreto? Se llamaba el padre Jorge Gandur. Mm -hmm. Un hombre fuera de lo común, que bueno, por esas cosas de la vida, siendo yo ministro de la Nación, de salud nada más, falleció. A veces habla de lo, lo mortales que somos. ¿Qué le dejó el padre? Una palabra, una frase. Es mucho. Me dejó, si uno me, me dice a mí, era un hombre que, que tenía un amor que los desbordaba. Y era un hombre sabio, que hablaba cuando tenía que hablar, decía lo que tenía que decir. Bueno, él yo sí lo admiraba y lo admiraba mucho, digamos. ¿no? Este, yo cuando volví de... Acá, a Tucumán, en el año 2003, hasta que me fui en el año 2009 para ser ministro de la Nación, todos los días me juntaba con él y todos los días venía a mi casa a visitarme. Él es un hombre que, que yo admiraba. ¿Cuándo lloró por última vez? ¿Se acuerda? No, 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 no. ¿No llora? No, sí lloro, digamos, como todos, digamos, pero. No, no, no recuerdo, digamos, este, en realidad soy más bien tranquilo y soy más bien sereno y siempre trata uno de, de pensar, pero bueno, uno también se emociona, ¿no? Y, ¿Qué cosas lo no Y bien? es bueno que, que se emocione, este, y esto, digamos, ¿no? La última vez que, que me saltaban las lágrimas fue... Fue bueno cuando lo estaban enterrando a, a mi primo, ¿no? A, a Jorge. Ahí sí este, estaba, estaba muy conmocionado, digamos, porque nunca entendí un hombre tan joven, con tanto para dar, que se muera. Va. ¿Qué es la muerte para usted? Y bueno, para los católicos, ¿Para usted? Eh, bueno, el ciclo que uno tiene que hacer acá en la tierra para seguir después, no. Si es gobernador, ¿cuál es el primer proyecto que vamos a tener los tucumanos? Básicamente quiero trabajar mucho en lo el que tiene que proyecto, ver con el proyecto digamos. Bueno, generar las herramientas para dar más trabajo en Tucumán. Esa es la obsesión que hoy tengo: el trabajo. El trabajo para, para los tucumanos. ¿no? Eso es que el primer, la primera medida, el primer accionar, va a ir dirigido fundamentalmente a, a ver, de generar las condiciones para dar más trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.